Hombre, yo creo que bueno, que poco a poco debería intentarse volver a la normalidad, ¿no? Siempre con cuidado y que la gente tiene que concienciarse también de lo importante que es el tema de con el virus y tener cuidado con la mascarilla, con las vacunas. Hay que concienciarse, pero no dejar de ser verdad que sí hace falta, ¿no? También un poco dentro de la legalidad, no como en otras provincias de España, que la gente está vuelta a tirar a la calle con los botellones, tampoco está bien. Pero dentro de la legalidad y poco a poco pues incorporando las fiestas de siempre, ¿no? Para la gente joven y que pueda salir, disfrutar, ¿entiendes? Con sus más y menos. Pero yo creo que a lo mejor para el año que viene ya se podría hacer. ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? Sinceramente no me parece. No me parece que hayamos pasado un año que estamos pasando y de repente se ha olvidado todo. De repente se va a hacer todo, se hacen fiestas, que me encantan los carnavales, soy la primera que quiere salir, soy, pero no, señores, no. Creo que todavía no. Habría que esperar un poquito más y si no, a las pruebas me remitiré cuando pasen los carnavales y nos tiremos las manos a la cabeza, ¿qué pasará? Hombre, aquí en Canarias ya sabes que el carnaval lo vivimos mucho y es parte de nuestra cultura, pero hay que ir con pies de plomo. En algún momento hay que iniciar, empezar con todo, pero ¿está la gente realmente preparada para salir a la calle y no desmadrarse? Ese es el problema. Ahí tenemos que revisarlo. Que se hagan las cosas bien, pero el coso, las salidas de la sardina y todo esto puede ser peligroso, ¿eh? Si la gente no toma medidas, puede ser peligroso. Que sí, hombre, que salga la gente y se desmadre un rato, viva el carnaval. Ya se verá cuando vuelva a brotar el COVID y se vuelva a ver. O sea, en los teatros todavía se mantiene el 50% aquí en Lanzarote. Y como sabes, yo hago teatro y bueno, tendrían que mirar primero esas cositas. Pero bueno, todo lo que sea al aire libre, si se puede hacer y la gente está contenta, pues para adelante. Siempre y cuando guardando las medidas de seguridad.